La red de ciudades por la bicicleta tiene unos objetivos. Los objetivos, por decir así, de estas redes son impulsar esas iniciativas para conseguir que el desplazamiento de la bicicleta sea más seguro, intensificar la promoción de la bicicleta, desplegar todo su potencial, incrementar las infraestructuras para uso de la bicicleta, defender el potencial de la bicicleta como vehículo silencioso, limpo, asequible y sostible ante opinión pública, promocionar ese uso de la bicicleta como herramienta de movilidad alternativa o coche y a moto en los desplazamientos curtos, ¿no? Por su parte, la concelleira de Medio Ambiente recordaba las cifras del Servicio Público de Préstamo de Bicicletas desde su puesta en marcha en septiembre de 2007. Contabilizados ate o día de hoxe prácticamente, pois hai casi 4.000 usuarios dados de alta. Se teñen feito casi 20.000 préstamos ao longo destes anos, con un número de bicicletas que temos colocados en diferentes puntos da cidade de 206. Estos días, Xavier Corominas ha mantenido diferentes encuentros y entre sus propuestas está la puesta en marcha de una mesa en la que se planteen temas de consenso y conjunto. En las reuniones que hemos tenido hemos visto que sería muy interesante también un cambio de chip organizativo, en el sentido de que sería bueno que Orense disponga de una mesa de movilidad sostenible en la cual estén representados no solo las áreas municipales o otras administraciones que puedan, diríamos, potenciar el uso de los medios más sostenibles de transporte, como pueden ser el caminar o la bicicleta, sino que también estén las entidades ciudadanas, la gente discapacitada, etcétera, ¿no?